Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hoy hablaremos de Anthony Minghella. Sí, Anthony Minghella, que posiblemente todos lo conozcáis por El paciente inglés, ¿no? Sí, esta no va a ser un vídeo muy divertido. Ya lo han apagado. Nos han quitado. No sé que se apaga la cámara. Con su película más famosa, El paciente inglés, ha ganado 9 Oscars. 9 Oscars, incluido la mejor dirección y la mejor película, que son las más difíciles de conseguir. Pues sí. Ha trabajado con 5 actores con nominaciones a los Oscars, entre los cuales está Ralph Fiennes, Jude Law, Renée Zellweger, Juliette Binoche y Christine Scott Thomas. Imagínate. Madre mía. 2 de ellas han ganado el Oscar a la mejor actriz, Juliette Binoche por El paciente inglés y Renée Zellweger por Cold Mountain. Aparte de los premios recibidos en cine y en teatro, porque también hacía teatro, en Inglaterra en el año 2001 fue condecorado con el título de Comandante del Imperio Británico. ¡Madre mía! Eso también es muy importante, ¿no? Sí, es un poquito menos que ser, pero sí, es muy importante. Ay, es menos que Ridley, ¿no? Sí, no tenía espadita en el hombro. Oh. Para no sentirse tentado en abrir y copiar alguna parte del libro de Michael Odanchi, el del paciente inglés, ¿sabes lo que hizo para escribir el guión? No. Se fue a una casa abandonada en medio del bosque, muy lejos, con un baúl lleno de libros. Todos menos el paciente inglés. Y mira, y le funcionó tan bien, el guión está tan bien adaptado, es una historia tan bien hecha, que volvió a repetir hazaña con el talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Se los llevó todo, se llevó toda la librería entera, menos el talento de Mr. Ripley. Cuánto peso, ¿no? La música es muy importante en las películas de Minghella. Todos recordaremos esa música de Bach en la película del talento de Mr. Ripley, ¿no? Sí. Que es una de sus piezas favoritas, que se llama Mach dich mein Heinzen Rein. Qué alemán más bueno, ¿no? Gracias. He dicho La Pasión de San Mateo de Bach. Ah, creo. No sé lo que has dicho. Aparte de la música de Bach, que también aparece en El paciente inglés, aparece el clave bien temperado, que es una de sus piezas también claves y preferidas. Él, cuando estaba escribiendo y estaba rodando y tenía esos problemas, esas crisis, él tenía una canción que escuchaba que se llama Serelem Serelem, que significa amor, amor, amor. Es una pieza que estaba interpretada por Marta Sebastián, que después se convirtió en la pieza central de la película. Sí. ¡Qué bonita esa canción! Preciosa. En el año 2000 formó la productora Mirage Enterprises junto a Sidney Pollack. ¿Sabes qué ocurrió? No. Fue increíble, increíble, porque pasados 8 años murieron los dos con solo 3 meses de diferencia. Sí, es que fue tremendo. Murió primero Anthony y después murió Sidney. Anthony al 18 de marzo y Sidney el 26 de mayo. Qué cosas más extrañas. Sí. Después de grabar su primera película, hizo un guión que se llamaba Los 7 pecados mortales. Es una película que los pecados iban a estar interpretados por animatronic, que iban a construirlo Jim Henson. Jim Henson y Anthony, sí, Minghella, ¿qué saldría de ahí? Es un proyecto que estuvo 10 años escribiendo y que al final nunca llegó a realizar. Ay, qué pena. Ha dejado muchos proyectos tirados. Su muerte fue demasiado súbita. Su última película tuvo que ser y fue la maravillosa Number One Ladies Detective Agency. ¡Qué nombre más difícil de traducir!, ¿no? Una serie muy divertida, muy loca, grabada en Botswana. En Botswana, sí. De hecho, él no quería grabar en Botswana, pero al final lo hizo. Se juntaron los productores. HBO creo que ayudó en la producción y todo esto. Y se hizo todo lo posible para que se volviese la primera película con cierto alcance que se rodase en ese país. Pero Los dioses deben estar locos, no está grabada antes y está también grabada en Botswana. No, al parecer Los dioses deben de estar locos está grabada casi integralmente en Sudáfrica. Y después, claro, tiene unas pequeñas escenas grabadas en el Botswana, pero Botswana no es pasto de cine. Lograron hacer la serie en la que se convertiría la última película, el piloto, de Anthony Minghella en el Botswana, como la primera gran película rodada en el Botswana.
Nunca pienso en mí mismo como director y he descubierto que no lo soy. Soy un escritor que da la casualidad que también puede dirigir las películas que escribo. No disfruto ningún otro día como el día en el que escribo. ¡Qué maravilla te cita! Es maravillosa, ¿verdad? ¡Qué maravilloso, Minguella! Te vamos a recomendar la serie, la Agencia Detective número 1. Que es bellísima y es una serie además, sí, ¿no? Es una serie muy cortita. La primera se hizo en plan cine, se rodó y es como una película. Estuvo pensándose incluso proyectarse en cine, pero se pasó directamente a televisión. O sea, es muy, muy pequeña. Lamentablemente, porque la historia original de donde parte es mucho más extensa, de radio, ¿no? Estuvo radiofonizada durante un montón de tiempo. Pues entrarán muchísimas ganas de tomar té de arbusto, ¿no? ¡Ah, bush tea! Claro. ¡Fantástico! Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chao. Besitos.